Está claro que el partido de este domingo, como bien dice, no tiene nada que ver. Que fue un partido muy diferente, donde yo creo que el Deportivo no lo afrontó la competición con la misma ilusión que nosotros. No trajo sus mejores hombres y se dio la posibilidad de que pasáramos la eliminatoria, ¿no? Ahora en este un partido de liga donde los dos equipos tenemos las mismas ilusiones por ganar el partido y va a venir los mejores y nos vamos a encontrar un equipo muchísimo mejor del que vino aquel día aquí en el partido de Copa. Sí, es así. Yo creo que ellos están luchando por ascender, porque quedar primero en la tabla clasificatoria donde se encuentra actualmente y nosotros por no descender. Es decir, que para los dos es un partido muy importante. No, la convocatoria, los días de partido en que jugamos en casa no doy. Están todo el mundo convocado, la única baja es la de Óscar Quesada. Haremos tan todo lo que estamos. Vamos, que no hay ningún movimiento ni nada de eso. Nosotros traemos jugadores viendo la gente que se quiera ir, como siempre decimos. Nosotros somos un club que respetamos a los contratos y si hay un jugador que no se encuentra cómodo con su situación, por ejemplo, como ha pasado con Mario Martos, que el chaval quería tener más minutos de lo que estaba teniendo y ha tomado la decisión de irse a jugar a la Almería, si no hay otro jugador que tome esa misma iniciativa, nosotros no vamos a echar a nadie. Abel Molinero terminaba el contrato, es un jugador que no estaba participando con nosotros y yo creo que viendo después de estar 5 meses con nosotros, que no ha participado prácticamente nada, el seguir aquí con nosotros, yo creo que ni al propio chaval le interesaba, porque yo creo que tendrá otras posibilidades de jugar en otro equipo y aquí con nosotros, pues la verdad es que lo tiene muy difícil. Ahora mismo se están saliendo las cuentas. Nos quedan 2 partidos, la media normalmente suele estar en unos 25 puntos en la primera vuelta, tenemos 24. Vamos a ver si somos capaces de conseguir una victoria en estos 2 partidos y cuadraría bien las cuentas. Si no lo conseguimos, pues estaríamos un poquito por debajo de la expectativa, pero bueno, pero son números que en la segunda vuelta se puede enmendar. Sí, por eso le da más importancia si cabe este partido, porque luego tenemos 2 salidas muy difíciles, como la de Alavés, otro equipo de nuestra liga, y luego tenemos la de Eibar, que todos estamos viendo que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que sobre todo en su estadio es un equipo muy fuerte. Entonces sí que sería importante este partido ganarlo. Si por desgracia no se da esa circunstancia, porque puede pasar, porque enfrente tenemos al mejor equipo en este momento de la liga, pues tendremos un poquito más de obligación en la siguiente salida en conseguir algún resultado positivo.